Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan una vez más en este nuevo capítulo que realizamos del podcast de Imagen Bautista, capítulo número 75. Sean todos muy bienvenidos. Quisiera saludar también a Pastor Daniel, quien me acompaña en esta noche y también quien va a estar a cargo de la reseña de este libro comenzando el mes de la Reforma. Muy buenas noches, Pastor, ¿qué tal? Buenas noches, Abner, que el Señor te bendiga. Bueno, sí, estamos comenzando este mes, el mes de la Reforma, para poder compartir con nuestros hermanos libros muy, muy interesantes que yo creo que van a ayudar a la reflexión en este mes, que le llamamos mes de la Reforma, ¿cierto?, para los reformados, y que esperamos que también llegue a otros hermanos que no necesariamente piensan así, pero sabemos que es importante este mes como historia del cristianismo. Vamos a estar dando algunas reseñas relevantes. Tenemos algunos invitados también durante este mes. Pero antes de hablar de la Reforma, vamos a hablar de una temática histórica muy relevante para la Iglesia que muchas veces no se aborda tanto como quisiéramos. Y de eso algo nos va a comentar el Pastor Daniel. Pero antes, recordarles que estamos saliendo en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube y también nuestra página de Facebook. Ayer se cayó el mundo con las redes sociales. Seis horas. Nos histórico caímos también la nosotros. Baja. Sí, casi caímos nosotros, sí, es cierto. No pudimos realizarlo a pesar que se restableció, pero en fin, ya estamos retomando la conexión en esta hora. Así que, independientemente de quienes estén ahora conectados, esto queda en nuestro canal de YouTube y también en Spotify para que lo puedan reproducir y no quedarse sin este capítulo con el cual vamos a iniciar el mes de la Reforma. Saludamos a William Sánchez. Saludos, hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo. Feliz mes de la Reforma. Y nuestra hermana Esther Rey, quien nos saluda desde Ginebra, Suiza. Bendiciones para ti, hermana Esther. Pastor Daniel, coméntenos, ahí ya quienes nos ven pueden ver el título del libro que vamos a reseñar el día de hoy. Coméntenos cuál es el libro que nos trae en esta noche. Sí, bueno, hermano, el libro de esta noche es Redescubriendo a los Padres de la Iglesia, del doctor y profesor Michael Haykin. Aquí lo tengo, un libro sacado por editorial Kerigma o publicaciones Kerigma hace poquito, así que quisimos empezar con este libro porque es un libro que trata sobre un tema que es anterior a la Reforma y que a veces se olvida un poco, claro. Que es que la Reforma se basa no solo en algo nuevo de esa época, sino que gran parte de los reformadores estaban basados en los padres de la Iglesia, ya conocido como la patrística o patrología que estudian en la historia del cristianismo. Entonces, por eso quisimos comenzar en mes de la Reforma y ver qué punto hay de conexión. Un poquito ahí vamos a estar comentando sobre el libro y, bueno, y sobre el autor, que es el profesor Michael Haykin. Les comento un poco sobre él. Bueno, él es nacido en Inglaterra, de padres irlandeses y kurdos. Se desempeña como profesor de Historia de la Iglesia y Espiritualidad Bíblica en el Seminario Bautista del Sur y es director del Centro de Estudios Bautista Andrew Fuller. O sea, quien investiga harto sobre Andrew Fuller. Bueno, él tiene una licenciatura en filosofía de la Universidad de Toronto, una maestría de la religión del Wycliffe College de la Universidad de Toronto, y también de la historia de la iglesia del mismo lugar. Y él y su esposa, Alison, tienen dos hijos mayores, Victoria y Nigel. Es más o menos, en términos muy generales, quién es el profesor Dr. Michael Haykin, que es muy conocido en el mundo bautista por escribir libros de historia. Es parte de sus gustos. También yo lo sigo en redes sociales, muy interesante siempre todas las publicaciones que tiene él. Pastor, una pregunta. Ya mencionaba un poco respecto a lo que necesitamos conocer respecto a la era de los padres de la Iglesia, ¿no? La era patrística y toda su influencia. ¿Cuál es el contexto en el cual el autor escribe este libro? ¿Los principales temas que aborda y cómo está estructurado este libro? Perfecto, Abner. Bueno, este libro, como dijimos ya, fue publicado por Publicaciones Kerigma y está dividido en 8 capítulos y 2 apéndices. Es un libro no muy largo, un libro de 182 páginas, y en esas divisiones que hace el autor, se las leo a continuación, son
Primero, redescubriendo a los padres de la iglesia, ¿cierto? Una necesidad vital para lo evangélico, donde introduce el tema. Luego, capítulo 2, morir por Cristo, el pensamiento de Ignacio de Antioquía. El capítulo 3, compartir la verdad, la carta a Diogneto. Capítulo 4, interpretar la escritura, la exégesis de Orígenes. Capítulo 5, ser besado, la piedad eucarística de Cipriano y de Ambrosio. El 6, ser santo y renunciar al mundo, la experiencia de Basilio de Cesarea. El 7, salvar a los irlandeses, la misión de Patricio. Y el 8, caminando con los padres de la iglesia, mis primeros pasos en un viaje de toda la vida. Y los apéndices 1 y 2 tienen que ver con una guía para los principiantes que empiezan a entrar en este tema de los padres de la iglesia hacia adelante. Entonces, ese es un libro. El propósito del libro es que sea introductorio. Por eso lo escribió, para animar a los cristianos evangélicos en general a poder profundizar acerca de lo que son los padres de la iglesia. Entonces, ese es el propósito que tiene el libro y esa es la forma en que el libro está dividido. Vamos entonces a explorar los capítulos, si es que no hay en alguna selección de ellos, pero creo que tenemos el tiempo suficiente para ir esbozando un poco de cada uno de ellos. Sí, en verdad yo seleccioné 2 capítulos y medio, podríamos decir, del libro que fueron los que más me llamaron la atención, pero da para hablar para harto, harto, así que podemos como ir conversando sobre ello. El primero que elegí, obviamente, es el primer capítulo, el cual se llama Redescubriendo a los padres de la iglesia, una necesidad vital. Ya. Bien, ¿cómo comienza ese capítulo? Él comienza diciendo, Michael Haykin, que es alguien que ha estudiado en varios lados, como ya dijimos, él empieza reflexionando acerca de lo siguiente. Él había estado en varias iglesias bautistas, sirviendo al Señor, trabajando en ello, y empezó a darse cuenta que había mucha ignorancia respecto al tema de los padres de la iglesia, y que nombres como Atanasio o Basilio eran nombres totalmente desconocidos para la iglesia bautista. Estamos hablando en el contexto gringo, ¿cierto? Por tanto, él empieza a pensar y a decir por qué, ¿ya? Entonces él decide dedicarse al estudio, a profundizar en el estudio de este tema de la patrística o de los padres de la iglesia, para tratar de entender por qué está tan perdido y así también poder explicarlo a los hermanos en las iglesias bautistas. Entonces, lo primero que hace en ese capítulo es definir y explicar quiénes son los padres de la iglesia, porque claro, dice descubriendo los padres de la iglesia, pero ¿quiénes son los padres de la iglesia? ¿Cierto? Entonces de ahí él pasa a definir, esto es la página 14 del libro, dice lo siguiente, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Dice, son aquellos autores, estoy citando aquí, aquellos autores que escribieron entre finales del siglo I y el final del siglo III, los cuales defendieron el evangelio contra las herejías y los malentendidos. Compusieron comentarios extensos sobre la Biblia, explicativos, doctrinales y prácticos. Y publicaron innumerables sermones en gran parte sobre el mismo tema. Expusieron el significado y las implicaciones de los credos. Registraron eventos pasados y presentes de la historia de la Iglesia y comunicaron la fe cristiana con el mejor pensamiento de su época. Entonces él dice, miren, estos son los padres de la Iglesia. Son personas verdaderamente importantes de la época, cristianos piadosos, que lo que intentaron hacer es preservar los credos, las doctrinas esenciales del cristianismo, luchar contra las herejías que habían en el momento y pelear contra ellas. Y dice que el valor de los padres de la iglesia no es solo algo que él tiene, sino que si uno va a autores clásicos, como por ejemplo Juan Calvino, John Owen, John Gill, por nombrar algunos, va a encontrar que todos ellos consideraban a los padres de la iglesia esenciales y que todos ellos en sus propios escritos se basaron en los padres de la iglesia. Entonces muestra la importancia que ellos tenían y de cómo los padres de la iglesia pueden ayudar en gran parte a los cristianos evangélicos de hoy. Y por eso él invita, a través del primer capítulo, a leer o a pensar seis razones de por qué es importante leer a los padres de la iglesia, ¿ya? Y entonces aquí va a ir enumerando cada una de las razones que son muy interesantes y que nos muestran por qué es entonces importante leer a los padres de la iglesia. Bueno, entonces podemos entrar en la primera razón, ¿ya? La Exacto, primera sí, razón, vamos detallando sí. eso. Dale. La primera razón dice, es importante leer a los padres de la iglesia porque nos liberan del presente. Esto es muy bueno.
lo encuentro muy, muy bueno. Y bueno, Carl Truman, que es un profesor del seminario presbiteriano bien famoso, igual ha sacado libros ahora, es citado aquí y dice esto, está aquí en la página 15, dice: la propia naturaleza ajena del mundo en la que operaban los padres nos desafía a pensar más críticamente sobre nosotros mismos en nuestro propio contexto. Por ejemplo, puede que no simpaticemos mucho con el monacato radicalmente ascético, pero cuando lo entendemos como una respuesta del siglo IV a la vieja pregunta de cómo es un cristiano comprometido en una época en la que serlo empieza a ser fácil y respetable, podemos al menos usarlo como un yunque en el que martillar nuestra propia respuesta contemporánea a tal pregunta. O sea, Carl Truman dice, ¿cierto? Si nosotros analizamos los padres de la iglesia y los desafíos que ellos tuvieron, y vemos los contextos entendiéndolos bien, entonces entendemos cómo desafiar también nuestra propia época, ¿ya? Sabemos que hay la filosofía del presentismo que se dice, ¿cierto? Como si todo lo que hacemos ahora en el presente es totalmente santo y puro y podemos fácilmente condenarlo del pasado y, bueno, gente botando estatuas, queriendo borrar la historia y cosas por el estilo. Finalmente no cuestionarse a sí mismo, porque no es cuestionar el presente, no es cuestionar las mismas ideas que tenemos de hoy y ver si estamos con algún punto ciego, que es lo más probable que sí, como ha pasado en toda la época. Entonces, una de las cosas muy importantes que nos va a ayudar los padres de la iglesia es a cuestionar nuestro presente, o sea, como a cuestionar nuestra propia forma de hacer iglesia hoy, de ver la iglesia hoy, de cómo estamos llevando a cabo la iglesia hoy, cómo debería ser, cómo deberíamos pensarla, cómo deberíamos hacerla. Nos libera de ese yunque, digamos, de solo pensar en el presente. Yo creo que una razón muy interesante, Amna. Creo que verdaderamente Sí. es algo muy interesante. Sí, porque finalmente esto también actúa mucho en este discurso de la generación de cambio, de que este cortoplacismo que nos invade como cristianos de pensar que la historia comienza con nosotros y termina con nosotros, la verdad es que nos deriva de una responsabilidad tremenda que tenemos con la historia, del cristianismo. O sea, hay cosas que hoy día no estamos cuestionando, que ya fueron resueltas hace un montón de años. Que la hayamos olvidado o la desconozcamos es responsabilidad nuestra. Pero ya está resuelto, ya está superado. O por lo menos el debate ya está abierto hace bastante tiempo. Entonces, qué bueno que Hicken diga que es importante estudiar a los padres para no tener esa carga sobre el presente, sino más bien tener una responsabilidad en el presente a partir del pasado. Yo creo que esa continuidad histórica es súper relevante, sobre todo en generaciones como la de hoy día, donde la posmodernidad, ¿cierto?, ha hecho que todo sea tan superficial, tan instantáneo. Lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿cierto? No conocemos mucho las raíces. De hecho, Imagen Bautista es una iniciativa que trata de recuperar justamente estas raíces que son olvidadas, doctrinales, históricas, de una denominación en particular. Pero la historia de la iglesia es importante. Anécdotas tengo respecto a los padres de la iglesia, pero yo creo que las voy a compartir más adelante en el programa. Pero sí, es cierto, hay un desconocimiento y yo creo que conocerlo, como dice el profesor, nos va a liberar esa tensión y nos va a integrar a una historia continua que tiene Dios para con su creación, ¿ya? Así que eso es bueno, no, nos ayuda a centrarnos en la historia y no a creernos el centro de ella. Así es. Sí, sin duda, muy interesante. Bueno, otras razones más que va dando ahí el profesor Haikin. La segunda es que, bueno, los padres de la iglesia nos pueden proporcionar, dice, un mapa para la vida cristiana. Y el autor, bueno, da el ejemplo de la teología de Atanasio respecto al Espíritu Santo y cómo él fue bastante importante en el desarrollo del concilio de Nicea para desarrollar esta doctrina cristiana. Sin embargo, hay muy pocos cristianos que conocen estas batallas que se dieron en esos momentos, ¿ya? Para desarrollar la teología del Espíritu Santo, fue importante tener luchas teológicas, pelear con la herejía, enfrentarse a estas cosas difíciles, y no fue tan fácil, no llegó de un día para otro. Entonces, por ejemplo, conocer los padres de la iglesia nos puede dar un mapa cristiano, a cómo, mapa cristiano, cómo nosotros podemos entonces seguir las pisadas de nuestros hermanos que desarrollaron esta teología para mantener doctrinas esenciales del cristianismo. Como una doctrina muy, muy importante. Otra razón que nos da, la tercera, es que los padres de la iglesia nos pueden ayudar a entender la Biblia, ¿ya? Eso es muy raro para la gente hoy, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la idea de yo y mi Biblia y nada más, ¿cierto? Eso es como la idea común que existe, Dios que me revele y se acabó y fin de la historia, pero en verdad
Creo que Spurgeon está citado en el libro, dice, es raro que muchas personas hablen tanto del Espíritu Santo sin reconocer lo que el Espíritu Santo le habló a otros hombres a través de los siglos. Entonces, hablan del Espíritu Santo, pero no piensan que acaso el Espíritu Santo estuvo también con todos estos hombres y mujeres que el Señor usó a través de la historia para entender mejor la Biblia. Y él pone el ejemplo de la interpretación de Cirilo de Jerusalén, el cual entendía un pasaje, por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 7, versículo 15, donde el contexto es los deberes conyugales, y se dice que por un momento se pueden apartar de los deberes conyugales o abstener de los deberes conyugales para dedicarse a la oración, ¿cierto? Y ese pasaje dice, generalmente ese pasaje lo leemos de forma individual. O sea, aquí lo que dice es, ¿cierto?, individualmente yo me aparto y me dedico a la oración individual. Sin embargo, la interpretación de Cirilo de Jerusalén era una interpretación comunitaria. Me alejo o me abstengo un tiempo de los deberes conyugales para dedicarme a la oración comunitaria. No solo un pensamiento individual, sino un pensamiento comunitario como iglesia. Entonces él pone ese ejemplo para que nos ayude a pensar y a entender cómo la Biblia puede entenderse de mejor manera cuando a veces leemos los padres de la iglesia. Por supuesto, también hay cosas que no estamos de acuerdo, pero hay cosas que pueden ayudarnos y son parte también de un entendimiento general del cristianismo católico, del cristianismo, ¿cierto?, para poder interpretar bien las escrituras. La cuarta razón que nos da es que es importante leer a los padres de la iglesia porque tienen mala fama o mala prensa. Ya los padres de la iglesia siempre se presentan más o menos algo como, bueno, los padres de la iglesia vivieron de la filosofía griega y de ahí simplemente tienen, entonces todas sus interpretaciones son como erradas. No sé qué quiere decir, Andrea. No, 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 es que me acordé de una anécdota que efectivamente relacionados a la Iglesia Católica, generalmente no se hace la distinción, ¿cierto?, de la Iglesia Católica Apostólica Romana con la catolicidad de la Iglesia. Y se omite de alguna forma esta parte y claro, se cree que los padres son santos relacionándolo a la línea apostólica romana. Y se mete todo en el mismo saco, no hay una diferencia, digamos. Entonces hay como un prejuicio también respecto a los padres de la iglesia por desconocimiento, como si fuera algo que está totalmente fuera de nuestra línea histórica, incluso desde la fe protestante, aunque es previo, pero va en esa línea. Entonces me acordé de esa anécdota que es como el fondo, además con la iconoclastia en el fondo también se promueve mucho su imagen y eso de alguna forma hace caer en un prejuicio rápido de la idolatría, etcétera, adorar imágenes y toda esa cosa. Hay bastante prejuicio por desconocimiento respecto a eso. Me estaba acordando de eso cuando mencionaba esta razón de los padres porque no tienen prensa y tienen mala fama, en el fondo. Sí, sin duda, siempre se piensa, ah, claro, este grupo de cristianos es porque es un obispo, ya es medio católico, y la gente lo descarta rápidamente. Pero si uno se pone a leer con atención, antes incluso de la formación oficial o jerárquica o la organización de la Iglesia Católica Romana. Bueno, y el autor pone el ejemplo del libro del Código de Da Vinci. Sí, me imagino que lo escuchan alguna vez, han Sí, escuchado. Dan Brown. Y se hizo una película también, bastante Claro. mala, pero fue bien thriller en su momento. Fue el 2003, creo. Y abrió una serie. Yo creo que mucha gente se acercó a la historia a partir de esa novela, que es ciencia ficción, tomada de ciertos eventos históricos, pero claro, se construye un relato y la gente se sintió más atraída por eso que por la historia de la iglesia. Sí, claro. Y bueno, y aparte la gente no se da el tiempo a veces de pensar que es una novela, que está mezclada cosas. Bueno, el punto es que el autor pone este ejemplo porque en esta novela se afirma que el emperador Constantino fue quien mandó a redactar el Nuevo Testamento para que el Concilio de Nicea finalmente impusiera la visión cristiana sobre un Jesús divino contra un Jesús profeta humano. Entonces, esa es la parte de lo que sale en la novela. Entonces se ha hecho como popular esa idea de que el Concilio de Nicea fue el que impuso el canon, impuso los libros de la Biblia, dejaron otros libros y esos libros están ocultos. Ya se ha aprendido Sí. bromeo sobre la idea de que, claro, están ocultos, pero puedo entrar a internet y lo encuentro. Sí, se jugó mucho con eso de una verdad oculta y que podría destruir los cimientos de la fe cristiana. Sí, lo recuerdo. Claro. Sí, entonces, sin embargo,
el profesor coloca a un autor que se llama Melitón de Sardes, en donde pone una cita, en donde si uno lo lee mucho antes del Concilio de Nicea, va a encontrar la doctrina de Jesús como divino como algo común de la época. O sea, es algo común de la época. Los cristianos creían en eso. Y no fue el emperador Constantino el que convirtió a Jesús en divino, ya como a veces muy popularmente también se dice. Entonces, si uno lee los padres de la Iglesia, que tienen mala fama o mala prensa, uno se va a sacar muchos prejuicios de encima, se va a dar cuenta que en verdad hay muchas cosas incorrectas de los que uno piensa y muchas correctas que tenían los padres de la Iglesia y que sostenían y que mantuvieron a través de la historia de la Iglesia. Entonces, esa razón igual es bien buena para leer a los padres de la Iglesia. La quinta razón es porque los padres de la Iglesia ayudan a defender la fe. Bueno, los padres de la Iglesia, como dijimos al principio, se definen como personas que pelearon contra varias herejías. Algunas de las más conocidas fueron el gnosticismo, que era esta idea de separar entre lo corporal y lo físico, ¿cierto? Y por eso en la doctrina de Cristo, que se llama cristología, se peleaba por definir si Cristo era solamente humano o solamente divino, o su naturaleza, claro, estaba mezclada. Su doble naturaleza. Claro, su doble naturaleza. Mm. Todas esas discusiones se dieron, ¿por qué? Porque el gnosticismo, esta filosofía, estaba muy, muy invadida por toda la cultura de la época. También el arrianismo, que es algo parecido en el sentido de que niega que Jesús es Dios, ¿cierto? Y que se condena en el Concilio de Nicea, el obispo Arrio, que funda esta idea del arrianismo. Y también el pelagianismo, ¿verdad? De Pelagio, que negaba, por ejemplo, la doctrina del pecado original, ¿verdad? Son algunos ejemplos que el autor pone para mostrar cómo los padres de la Iglesia, si uno lo estudia, va a ayudarle a pelear contra estas doctrinas que se repiten en algún sentido, no igual, claro. No, pero históricamente. Claro, en algunas cosas se repiten, como por ejemplo él dice la espiritualidad posmoderna. La ciudad postmoderna, ¿cierto? Que es un desprendimiento del cuerpo, cosas por el estilo, que es dualista, que finalmente... Una deconstrucción también. Deconstrucción, claro, son todas esas ideas que finalmente si uno las empieza a seguir, finalmente van a llegar al gnosticismo. O también el arrianismo, que está transmitido en la expresión moderna de los musulmanes, o los testigos de Jehová, por ejemplo, que niegan la naturaleza divina de Jesús, simplemente lo ven como un profeta, un hombre muy importante, pero no Dios. Entonces... Él invita a leer a los padres de la Iglesia porque te va a ayudar a saber cómo combatir mejor estas herejías. Esa es la quinta razón. Y la sexta y última de este capítulo es que dice que los padres de la Iglesia ayudan a la formación espiritual. ¿Ya? El autor explica que en nuestra sociedad vivimos en una cultura que desecha todas las cosas del pasado con facilidad, pero que muchas de las cosas que tenemos en la actualidad se las debemos a gente del pasado. Que ni siquiera conocimos. Entonces deberíamos, dice él, seguir el consejo que nos da el autor de Hebreo en el capítulo 13, versículo 7, que habla de recordar a los líderes pasados e imitar su fe. Y esto sin duda, dice él, se puede aplicar a los padres de la Iglesia. Eso nos ayudaría mucho, mucho en la formación cristiana, porque vamos a ver buenos ejemplos de cristianos, como malos también, pero vamos a ver muchos de esos ejemplos nos van a ayudar también en nuestra propia vida cristiana, en nuestra propia forma de vivir nuestra fe, nos van a mostrar ejemplos de piedad, de pasión, de misioneros, de muerte por el Evangelio, hay muchos ejemplos, pero él dice, vayan y lean los padres de la Iglesia porque van a tener un mundo de riqueza, un mundo que no han descubierto y que está ahí y que es un tesoro de la Iglesia en donde podemos sacar muchas cosas y muchas enseñanzas prácticas para nuestra vida. Ese es más o menos Abner, el capítulo número 1 del libro. Sí, bueno, me estaba acordando también, es una lista grande de, yo me imagino que nos nombra, bueno, no he leído el libro, así que por eso no puedo opinar mucho del texto, me imagino yo que habla de los padres de la Iglesia oriental, principalmente, hace separación o no de los padres latinos, griegos, o va mencionando alguno sí. Más relevante. No lo menciona, o sea, todo, me imagino también. No, pues como leí en el índice selecciona algunos. Perfecto. Selecciona algunos del Oriente y el Occidente. Pero no entra mucho en detalle, sino porque, como te dije, es un libro introductorio, que lo que busca es como crear el hambre y decir, miren, estos son los padres de la Iglesia, vayan, vean. Sí. Y además hay muchos nombres. O sea, yo creo que
Y lo más probable es que algún hermano haya leído Eusebio de Cesarea, por ejemplo, en algún minuto, o Crisóstomo, Juan Crisóstomo, pero no lo sabe. O Justino Mártir, también. Y no lo saben. No lo saben porque están ahí. De hecho, hay una edición. Bueno, ahora sacaron una reedición, Clie, que tiene en tapa blanda, que son obras escogidas de los padres de la iglesia. No sé si la recuerda. Pero había Sí, una el que. editor Alfonso Ropero, creo. Sí, y un compilado, pero ahora lo reeditaron. Pero hay una edición del 2001 que es maravillosa. Yo al menos tengo tres. Ahí se la, a ver si la alcanzo a buscar Ah, en el programa, el que pero. decía lo mejor de. Sí. Creo que tengo Juan Clímaco, Crisóstomo. Tengo tres, pero eran como muchos volúmenes. Y alcancé esos en mi época, digamos, estudiante, terminando el colegio. Grande autor de la fe, creo que era. Pero ahora a lo mejor de Padres de la Iglesia. Y claro, ahora sacaron una reedición y es tal como el redescubrimiento, que bueno, el título, el hambre de esta arista de la historia de la Iglesia, tan relevante como los Padres de la Iglesia, que incluso el año pasado se anunció la salida. Yo no sé si se ha publicado, a ver si algún hermano nos deja el comentario, pero incluso una Biblia de estudio de los Padres de la Iglesia, que se llama La Sabiduría de la Iglesia Primitiva. Y en el fondo es una Biblia de estudio de los padres de la iglesia. Está coordinado por José María de Rus, que es editor de las Biblias de Clie. Así que, sí, hay harto material y qué bueno que esta traducción que hace Kerygma nos acerque más rápidamente a eso, pero ya en el mundo hispanohablante se está como retrabajando o reeditando mucho este material. Así que. Importantísimas razones que nos daba el autor y eso se condice también con lo que está pasando en los últimos años y meses respecto a lo que es la patrística, no solo a nivel de estudio teológico, sino que ya casi como instalándolo un tema cultural dentro de el interés cristiano protestante, de las iglesias locales principalmente. Creo que es súper interesante cómo lo están abordando. Sí, como te dije al principio, es importante también porque la base de los reformadores estaba en la patrística. Entonces, Exacto. podemos ver esa conexión de que ellos después usaron, si uno lee la institución de Calvino, por ejemplo, va a encontrar muchas citas de los padres de la iglesia. Era muy normal que lo usaran y los conocieran. Sin embargo, si los compara con los protestantes de ahora, o los evangélicos en general, hay mucha ignorancia de este tema porque no se le ha hecho quizá una introducción como lo hace el libro, que es muy bueno, para empezar a conocer, empezar a entrar, empezar a profundizar y ver las riquezas que uno va a encontrar en los autores cristianos que habían en esa época. Exacto. Bien, estamos en vivo y en directo junto a nuestro pastor Daniel en un nuevo capítulo del podcast, esta vez reseñando el primer libro en el mes de la Reforma, Redescubriendo los Padres de la Iglesia, de Michael Hacking. Publicado el año pasado, si no mal recuerdo, 2020 o 2019, por ahí debe andar, por publicaciones o editorial Kerygma. Así que un saludo a los hermanos de Kerygma también, que trae muy buen material. Tenemos algunos comentarios. Bueno, William quedó pegado en el comentario inicial, como no lo leímos. Decía, ayer fue el rapto cibernético, o sea, no fue el Facebook, Instagram y WhatsApp, claro. Fernando Carrión, hermano querido, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanos, gracias y paz del Señor. Saludos desde Cuba, el Señor los bendiga. Igualmente a ti, hermano querido. Roberto Castañeda dice, gracias por sus recomendaciones, siempre son de gran ayuda. Esa es la idea, Roberto, tratar de traspasar buenos libros, buena literatura, comentarlas para dejar el interés ahí sembrado en ustedes y puedan adquirir esta literatura que es de gran interés y formación para nuestra vida cristiana. Luis Arias, Luisito, este es un hermano de mi congregación. Saludos a mi hermano Abner, Dios te bendiga muchísimo. Gracias, Luisito, no nos hemos visto, no puede estar este domingo en la iglesia, así que saludos para ti, Luis, también. Y gracias por estar escuchando este podcast. Bien, vamos al segundo capítulo que ha decidido profundizar. Sí, iba a decir solo que la publicación sale en 2021 aquí, por si acaso. O sea, Ah, este de año, ¿no? este año. De este año. Yo Yo tenía la idea que era el necesito año acá. pasado, ¿eh? Sí, mire. Bueno, No, salió hace es poquito, que yo lo no vi, lo existe el compré año al tiro. pasado. Sí, no No existe existe. el año pasado. No hay 2020 con la pandemia, no cuenta el año 2020. Claro, Desapareció. efectivamente, 7 de agosto del 2021. Yo pensé que lo había sacado el año pasado. Bueno,
Ahí está entonces. Y no está en formato Kindle, solamente en tapa blanda, digamos, Tapa en blanda, sí. físico. En físico. Sí, Vamos bueno, el segundo entonces. capítulo que quería compartir con usted es el capítulo 4, que se titula Interpretar la Escritura, la exégesis de Orígenes. Bueno, Orígenes, un padre de la Iglesia, el primero, o sea, uno de los que toma de todos los que hay como ejemplo. Él nació en un hogar cristiano en en el 185, murió en el 252. Y como nació en un hogar cristiano, tuvo una excelente educación cristiana, tanto en literatura, porque era un joven bastante estudioso, como en la escritura. Entonces, como tuvo la base de fe cristiana, tuvo mucha enseñanza de sus padres, y debido a que su familia fue cristiana, fue perseguida muchas veces, hasta que finalmente su padre, lamentablemente, fue asesinado, fue un mártir de la fe. Y ellos tenían una buena situación, una cómoda situación económica, pero debido a la fe cristiana le quitaron todas las posesiones y esa vida cómoda que tenían. Orígenes junto a su familia quedaron casi en la total indigencia, ¿ya? Entonces su vida fue bastante difícil desde el principio. Orígenes se consagró al Señor como un servidor fiel del Señor durante toda su vida. Y presentó desde muy pequeño un profundo interés por la escritura, y por eso se hizo un intérprete de ellas y una persona que vivió, según se dice, en mucha santidad. Bueno, a veces se dice de Orígenes, y esto yo lo leí hace tiempo y siempre pensaba lo terrible y lamentable que fue que Orígenes, debido a su lectura literal de Mateo 19:12, donde dice: si tienes como un miembro de tu cuerpo que te haga pecar, córtalo y sácalo de ti. Se decía de Orígenes que él se castró leyendo ese pasaje porque lo tomó literalmente. Pero me sorprendió un poco porque, bueno, me había dejado llevar por esa historia, pero dice el autor que esa historia es apócrifa, o sea, fue creada por su enemigo para desprestigiar a Orígenes, ¿ya? Desprestigiarlo un poco respecto a todo lo que él hizo por la fe cristiana, y no lo querían mucho, al parecer. Y luego entonces el autor lo que hace es mostrarnos diferentes facetas que Orígenes tuvo, ¿ya? Y él va a empezar con la faceta del Orígenes como teólogo. O sea, en primer lugar vemos a Orígenes como un teólogo. ¿Por qué un teólogo? Bueno, porque Orígenes escribió una obra apologética bastante importante de la patrística, la cual se llama Contra Celso. Celso era un hombre que estaba atacando la fe cristiana, poniendo objeción a la fe cristiana y también mentiras contra el cristianismo, porque obviamente no lo quería mucho. Así que Orígenes escribe este libro Contra Celso, en el cual se vio involucrado en este debate con él. También se vio involucrado en otros debates, como debates respecto al Espíritu Santo. Pues ya había en la época personas que decían que el Espíritu Santo no es una persona, sino que era una fuerza creada, simplemente, o una energía creada. Y empezaron a decir eso sobre la persona del Espíritu Santo. Entonces, lo que hizo Orígenes fue dedicarse a pelear esa batalla y a defender la fe como un teólogo que estaba basado en la escritura. No siempre fue claro en todos los detalles, dice el autor, pero en general fue una persona que defendió al Espíritu Santo como una persona, parte de del Dios Trino que conocemos hasta el día de hoy. Entonces, esa es una faceta muy importante de Orígenes, el cual se mostraba como un teólogo capaz, lleno de fe y de piedad para defender la doctrina cristiana. Otra faceta de Orígenes que pone el autor, que podemos ver a Orígenes como el pionero de los estudios bíblicos o los comentarios bíblicos. Se dice que Orígenes se dedicó a escribir muchos comentarios bíblicos y era algo que no era muy común en la época. Habían algunos comentaristas que habían hecho ciertos comentarios de algunos libros, pero Orígenes fue quien se destacó más en la época por escribir comentarios bíblicos. Por ejemplo, él escribió 13 libros de Génesis. Es el libro de comentario de Génesis. Escribió 36 Claro. libros de Isaías. Escribió Tremendo. 25 de Ezequiel. 25 de los profetas menores. 35 de los salmos. 3 de los proverbios. 10 de los cantares. 5 de lamentaciones. Además de todos los sermones expositivos que él dio. O sea, uno ya se puede hacer una idea Claro, ¿de quién estamos que hablando en algo el estudia fondo? Orígenes. Claro. Entonces, además de eso, es también conocido por escribir un libro que
se le llama la exabla, que es una transcripción de seis columnas, y seis columnas del Antiguo Testamento, en donde va poniéndolo en hebreo, en griego y en otro idioma. Entonces, es famoso por desarrollar ese libro también. Si podemos ver que Orígenes era una persona que escribía esos libros y era una persona que estaba dedicada a escribir esos comentarios bíblicos para ayudar a las personas. También, otra de las facetas que podemos ver de Orígenes es que Orígenes era un exegeta o intérprete de la escritura. Él era muy conocido por hacer este tipo de interpretación de la escritura y de esforzarse por tratar de explicar bien la escritura. Se dice que generalmente que Orígenes era una persona que hacía una interpretación muy alegórica y por tanto distorsionaba el sentido de la escritura. Eso es, por ejemplo, lo que se lee generalmente también de Orígenes, de lo que se habla de él. Sin embargo, el autor sostiene que si uno estudia con mayor detenimiento Orígenes, se va a dar cuenta que esto no es cierto, pues él tenía ciertos principios de interpretación en los cuales aplicaba en todas las interpretaciones que él hacía. ¿Ya? Entonces es muy común que se diga, bueno, Orígenes era alguien alegórico que hacía la interpretación de la Biblia como uno quisiera, que da lo mismo. ¿Ya? Pero si uno estudia con detenimiento a Orígenes, se va a encontrar que no es así, ¿ya? Que eso no es cierto. Y el autor nos dice entonces algunos de los principios que él siguió. El primer principio que él siguió era que la escritura debe tener un significado o aplicación al presente. Esto quiere decir que para Orígenes las escrituras tienen un sentido literal que no se debe ignorar. ¿Ya? Y eso cambia inmediatamente la idea que hay de Orígenes, ya que es como alguien que alegórico simplemente. No, dice que él, hay un sentido literal de la escritura que no se puede ignorar. Incluso los historiadores dicen que Orígenes en raras ocasiones excluyó el sentido literal de la escritura. O sea, era el sentido obvio de la escritura, él lo tomaba. Ahí, bueno, en el libro va dando más ejemplos y comentarios de algunas partes incluso de la escritura que él interpretaba. El segundo principio es interpretar la escritura a la luz de otra escritura, o la regla de fe, como nos conocemos, lo conocemos hoy en día. Entonces podemos ver que, por un lado, tomaba el sentido literal, luego tomaba esa escritura y la comparaba con otras partes de la escritura para llegar a una conclusión correcta de lo que se puede entender de la escritura. Y en tercer lugar, otro principio que él seguía, él decía que el exegeta de la escritura debe ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien finalmente lo iluminaba a él como intérprete, y finalmente eso lo llevaba a poder mostrar cuál era el verdadero sentido de la escritura. Yo, cuando leí estos principios, Abner, dije: ¿qué principios más reformados que esto puede haber en origen? ¿Ya? Porque después, si uno lee las confesiones hacia adelante, se va a encontrar que estos mismos principios son los que están en las confesiones. Ahora, ¿por Exacto. qué? Porque había toda una tradición de este entendimiento de cómo interpretar la escritura, conseguir el sentido literal, con interpretar la escritura a la luz de otra escritura y con depender del Espíritu Santo para poder interpretar la escritura de esta manera. Entonces me parece muy interesante el cómo él desarrolla esta forma. Y lo último de esta parte, que responde un poco también a la idea que hay de Orígenes como una persona alegórica simplemente, nos muestra que él tiene un libro que se llama Sobre los principios de Orígenes, y en ese libro él defiende la alegoría de la escritura. O sea, él, por supuesto, usa todos estos tres principios que te nombré, pero él también defiende la alegoría de la escritura. Primero parte criticando el literalismo de los judíos rabínicos. En la época había gente que leía simplemente el sentido literal de la escritura, y al hacer eso, él dice que se terminaba perdiendo la riqueza misma de la escritura que nos presenta, ¿ya? Podríamos pensar quizás en algunos literalismos que hay en la actualidad, pero ya, esa es parte de discusión actual. Pero él ya criticaba el literalismo de los judíos rabínicos. Luego, cuestiona también la interpretación gnóstica, que ya dijimos más o menos que es un grupo, ¿cierto?, que hace esta separación entre lo físico y lo inmaterial, o no físico, y cuestiona esa interpretación, porque ¿qué pasa cuando uno sigue esa interpretación? Bueno, termina llegando a la herejía, ¿cierto? Negar alguna parte de la naturaleza de Cristo, algo de la escritura, se termina yendo por un camino de la herejía. Y tercero, él defiende la alegoría a partir de algunos textos de la escritura, como 1 Corintios 10:4, como Gálatas capítulo 4, verso 21 al 24. Entonces él argumenta desde la misma Biblia para decir, bueno, hay posibilidades dentro de la misma Biblia para alegorizar.
Por tanto, para Orígenes, la alegoría tenía una base bíblica y la alegoría no se basaba simplemente en el vacío, sino que después de seguir los tres principios que te nombré, él veía que se podía alegorizar dependiendo del contexto de cada pasaje para hacerlo. Por tanto, para Orígenes, el exegeta o la exégesis debía profundizar el sentido más profundo que había en la escritura, más allá incluso del sentido literal que la misma escritura nos muestra, sino que uno debía profundizar más y más en la escritura para sacar toda la riqueza que había en ella. Entonces podemos ver a partir de eso, nuevamente yo veo aquí, ¿cierto?, parte de los principios reformados que después la reforma se iban a desarrollar con más detalle, obviamente, con más escritura, con más autores. Entonces eso es lo que nos muestra este capítulo 2, o sea, capítulo 4 en verdad, pero es el capítulo que quise Claro, comentar el que estamos sobre revisando. el original. Sí. Qué interesante lo actual que puede ser todo esto, ¿no? O sea, hoy día yo creo que cuando hablamos de la inspiración de la escritura, yo creo que hay cierto prejuicio, ¿cierto?, respecto a la posición reformada que quizás no todos quieren adoptar, pero más allá de eso, son cosas, principios que son transversales y trascendentes a lo que es la posición histórica de las confesiones y los credos, sino que ya viene de esta época. Por lo tanto, yo creo que hace muy bien tomar estas lecturas como un ejercicio práctico de cómo cosas que hoy día suelen demandarse con tanta fuerza y que pareciese ser que son de un cierto sector de la teología o de la iglesia, han sido parte dentro de toda la iglesia cristiana. Y yo creo que eso también es súper interesante poder traerlo hoy a nuestros días, digamos, a la atención de los creyentes. Yo creo que ahí ya se habló de un capítulo, pero ya me imagino cómo trata a los otros. Creo que voy a leer de todas maneras este libro. Y realmente abre ese Muy apetito que cortito, bueno. mencionaba al principio. Sí, es cortito. Sí, tiene pocas páginas. No me parece genial que lo aborde de esa forma y vamos sacando un poco los prejuicios, esta desinformación que tenemos respecto a los padres de la iglesia. Pastor, vamos cerrando conclusiones del libro. Este es un libro, le recordamos a los hermanos, de 8 capítulos y hemos reseñado dos: la introducción o el capítulo 1, las razones de por qué son importantes, por qué es importante estudiar y conocer a los padres de la iglesia. Y ahora abarcó un caso abarcando a orígenes y hablar sobre esta temática de la exégesis y considerar al Espíritu Santo como principal actor en esta inspiración e interpretación de las Escrituras. Pastor, las conclusiones para ir cerrando este capítulo. Sí, bueno, antes de ir a la conclusión, solo quería decir que, como te dije al principio, yo había pensado dos y medio porque el capítulo 5 igual es muy bueno, se llama Ser Besado, la piedad eucarística de Cipriano y Ambrosio. En verdad, trata de ello, rápidamente, solo explicar que trata de ello en el caso en que Cipriano fue alguien que peleó el hacer la cena con vino, porque había otra persona que estaba haciendo la cena con agua solamente, ¿ya? Y él le dijo que, bueno, tu cena está intoxicada o tu copa está intoxicada. Entonces peleó sobre ello. Y también Ambrosio peleó sobre ello por algunas enseñanzas que se estaban desviando de lo que ellos entendían. Pero también a la vez él puso la base para lo que después iba a ser la transustanciación, que es la transformación del pan y el vino. Es muy interesante leer eso, que de ahí ya empieza un poquito a armarse lo que iba a ser después la doctrina católica romana. Ya, solo eso quería comentarte un Exacto. poquito sobre ese capítulo, que es muy interesante también poder leerlo y enriquecerse mucho de él. Sí, Y eso, me imagino que guarda y eso. si uno lo lleva eso a la época de la Reforma, nuevamente nos encontramos en eso. Incluso Lutero y Exacto. Calvino pelearon por cómo Son entender la debates que se cena. abrieron. Y que se estudian Hasta también. el día de hoy. Se estudian, eso se estudian como bases doctrinales dentro de lo que es la cena del Señor. Se estudia obviamente el pensamiento de los reformadores y es bien famoso eso en todas las sistemáticas que imparten los seminarios. Pero bueno, vamos entonces a las conclusiones para ir cerrando el capítulo de hoy, Pastor.
Sí, bueno, las conclusiones del autor como mía son invitar a los hermanos a que puedan introducirse en este mundo de los padres de la iglesia, porque en verdad va a sorprenderles muchas de las cosas que van a encontrar, ¿ya? Cosas que van a ser muy buenas para sus propias vidas, buenas para conocer más amplitud de lo que el cristianismo ha sido, y también algunos debates que incluso van a hacer sentido, como ahora vimos algunos. ¿Hacen sentido algunas cosas? Sí, y van a hacer mucho sentido a la propia vida cristiana de cómo hoy estamos viviendo. Creo que también una conclusión buena sería la que nos dio respecto al tema de cuestionar nuestro propio presente. Padres de la Iglesia nos invitan a cuestionar nuestra propia forma de vida cristiana, de cómo estamos viviendo, de cómo se está desarrollando la fe, de cómo muchas veces nos encerramos solamente en decir yo y mi Biblia y estamos perdiendo toda la riqueza de la historia de la Iglesia, porque esta es la primera parte. Falta la época de los reformadores, que ya vamos a estar viendo en los próximos próximas reseñas del libro, pero nos ayuda a valorar mucho más lo que ha sido el Espíritu Santo hablando en estos hombres, porque eso es lo que ha sido, Espíritu Santo guiándolos. También se han equivocado en sus propios pecados, pero nos ayuda a ver cómo nosotros podemos pensar mejor la escritura y cómo estos padres de la iglesia nos invitan entonces a leer acerca de la escritura. Ya, esos son quizá algunas conclusiones que uno puede sacar a partir de la lectura de este libro y que van a invitar, como les decía, a tener más hambre y más deseo de querer conocer más las cosas de Dios, más el cómo servir en su iglesia para su gloria. Bien, entonces ahí estaba la reseña de este libro, Redescubriendo a los Padres de la Iglesia por Michael Hacking, o Hacking, no sé cómo se pronunciará bien, ahí estaba mostrándolo el Yo Pastor no sé si Daniel. estaré también. Hacking, sí, bueno, no falla de repente el inglés. No Así que ahí está falla. el libro publicado en agosto de este año, muy reciente por Publicaciones Kerigma. Ahí usted lo puede encontrar. Está nuestro hermano de El Sabio y también de Neuma Literatura, que son quienes traen también publicaciones Kerigma acá a Chile, Así para que es. usted pueda conseguir este libro recientemente publicado con ellos, El Sabio Literatura y Neuma Literatura. Así que muchas gracias, Pastor. Gracias a todos quienes se conectaron en esta noche. Estamos corridos en un día, ya lo explicamos al comienzo, por este rapto cibernético. Pero quedamos al día y invitándolos también para esta serie de podcasts que vamos a dedicar al mes de la Reforma con interesantísimos libros y también interesantes y muy valiosos invitados. Así que tengan todos muy buenas noches y nos volveremos a encontrar el próximo lunes, si así Dios lo permite. Que estén muy bien. Bendiciones. Adiós.